Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Abby y hoy les traigo un DIY que yo sé que les va a encantar. Vamos a verlo. Para este proyecto es necesario tener un pedazo de madera previamente lijado para que el acabado quede mejor. Voy a ponerle cinta de papel o cinta masking tape. Esto para hacer un marco, ya que la idea de este letrero la vi en Pinterest, pero tenía unos marcos de madera como en relieve, y lo que yo quiero hacer es simular estos marcos. Enseguida lo que voy a hacer es pintar el centro de la madera con pintura acrílica blanca, y para eso voy a ayudarme con esta tarjeta para darle un toque como más rústico. Ahora lo que voy a hacer es utilizar más cinta de papel para hacer renglones y así poder escribir mis palabras en esta madera. Voy a utilizar esta cinta para reciclar, ya que quiero enmarcar nuevamente para poder escribir estas palabras. Para empezar a escribir mi frase voy a utilizar este lápiz, ya que es muy práctico. En caso de que me llegara a equivocar, puedo borrar y volverlo a hacer. Lo divertido de esta idea es que puedes colocar cualquier frase favorita que tengas y la puedes colocar en cualquier parte de tu casa. Y llegó el momento de marcar mi frase con este plumón de aceite color negro, y lo que voy a hacer es marcar las líneas grandes de cada letra, ya que a mí se me facilita más de esta forma. Le di una segunda remarcada para que sí las letras se vieran más gruesas, y ahora lo que voy a hacer es borrar las marcas que me quedaron del lápiz. Enseguida voy a retirar la cinta y, como ven, ese es el marco, se ve muy bonito. Ahora lo que voy a hacer es utilizar este barniz de aceite, es un tono transparente mate, y lo voy a hacer porque quiero proteger esta madera del agua, porque voy a colocar este letrero en el baño. Y pues te sugiero que apliques el barniz perfectamente en todo el letrero, tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás. Y llegó el momento de poner los ganchos para poder colgar
cosas en este letrero. Y lo que voy a hacer es ayudarme con este clavo para poder hacer los orificios y me voy a ayudar con mi dedo para marcar la distancia entre los primeros ganchos de los laterales y así como muestro en la imagen es como voy a colocar cada gancho. Y esto es lo divertido de reciclar, ya que puedes hacer varios proyectos. Nosotros estas maderas las obtuvimos de un pallet. Mi esposo me ayudó a recuperar las maderas que estaban como utilizables. Y pues estoy haciendo este letrero y voy a hacer algunos más. Y de igual manera también hice un recibidor para mi entrada principal. Si les interesa ver este video, se los dejo al final para que lo vean. Y pues yo creo que aquí lo único que hace falta son las ganas y el tener la conciencia de que pues si reciclamos podemos cuidar a nuestro planeta. Y como el propósito de este letrero es ponerlo en una pared de mi baño, le voy a poner estas ventosas y previamente le hice unos orificios con un clavo a las ventosas de plástico y también a la madera para que así se me hiciera más fácil atornillar las ventosas. Y esta es la idea, como ven, para eso las ventosas de plástico, para que este letrero se pudiera adherir perfectamente a la pared de mi baño y poder colocar mis estropajos. Y es una idea original de poder empezar el día alegre, por eso la frase motivadora. Espero te haya gustado esta idea y si es así te invito a que le des like, que te suscribas a mi canal, le des click a la campanita de notificaciones para que te lleguen más videos como este y nos vemos en un próximo video. Bendiciones, bye.